Comunicado de prensa del Frente Unidad Docente Bonaerense. Ante la falta de avances y de propuestas concretas de mejora en la oferta salarial, el Frente Unidad Docente Bonaerense hemos definido continuar con las acciones que se están realizando en los distritos, con la modalidad que cada uno determine en el marco de unidad de todos los gremios docentes. Es por eso que los docentes de los distintos niveles de educación de la ciudad de Salto volvemos el día lunes 27 de marzo a las escuelas, porque también queremos a los chicos dentro de las aulas. En muestra de nuestra buena voluntad y a la espera de los resultados de la convocatoria del gobierno a mesa técnica en el marco de paritaria provincial. Seguiremos defendiendo la educación pública y nuestros derechos bajo el amparo de la Constitución y la justicia, realizando acciones fuera del horario escolar, esperando que padres, alumnos, docentes y comunidad que crea justo nuestro reclamo nos acompañe. Por eso, convocamos a la comunidad saltense a participar de Iluminamos la Educación Pública, marcha de antorchas que se realizará en toda la provincia de Buenos Aires el día lunes 27 a las 19:30 horas. Salimos desde Rotonda de Calle Buenos Aires hasta Plaza San Martín. Los invitamos, el Frente de Unidad Docente de Salto. ¿Cómo es este tema de la comisión técnica dentro de las paritarias? ¿Quién lo puede explicar? La comisión técnica paritaria lo que acuerda con los gremios o trata de acordar con los gremios es la cuestión salarial, de infraestructura, de comedores escolares, de transporte escolar, y bueno, eso es a la espera de lo que va a lo que convoca el gobierno y a lo que vaya a a ofrecernos el gobierno. Nosotros no tenemos la información de que haya una oferta, como se dice siempre, superadora, o sea que estamos sujetos a lo que va a pasar el día martes. Igualmente lo que queremos aclarar, obviamente, con estos comunicados es que se continúa con la medida de fuerza, se continúa con la lucha y pretendemos que nos acompañen, ¿sí? Determinando, bueno, estas acciones que vamos a realizar desde a partir del día lunes, que pueden ser la marcha, ¿sí? Vamos a hacer la marcha, obviamente, desde la rotonda. La marcha de antorchas a las 19:30, los esperamos a todos y bueno, que nos acompañen en estas medidas que vamos a realizar porque seguimos y continuamos con la medida de fuerza, ¿sí? Esto quiere decir que continuamos con el paro, ¿sí? Algunos compañeros decidieron volver, nosotros continuamos con la medida de fuerza, ¿sí? Esto queremos que se entienda porque algunos compañeros han vuelto, pero otros la seguimos luchando y la seguimos peleando. ¿Por qué? Porque pretendemos que, obviamente, que si la oferta que nos hace el gobierno no es superadora, nosotros no podemos seguir aguantando este ritmo y esta inflación que nos está carcomiendo el bolsillo y que justamente, si no es ahora, con todos los días que llevamos de paro, si no es ahora que queremos lograr nuestro objetivo, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? ¿Sí? No sé si los compañeros quieren decir algo, ¿sí? Bueno, por ahí sí destacar lo mismo, esto de que la medida de fuerza continúa, de que el derecho a huelga los docentes lo tienen, así como los chicos tienen el derecho a la educación, y por eso, como son dos derechos, y hablando con todos los gremios y los docentes, que decidieron el lunes volver a las escuelas y esperar al martes, porque lo mismo que decía Geraldine, todavía no tenemos oferta y no sabemos qué es lo que va a pasar en la Comisión Técnica Salarial. Y no solo la salarial, también el gobierno dijo que va a llamar a mesa técnica por infraestructura, por salud laboral, pero todo promesas, todavía nada. Entonces, lamentablemente estamos como el primer día, como el 6, cuando iniciaron las clases, estamos en la misma situación. Solo que el lunes, por el derecho de la educación, los docentes que tienen su derecho a huelga vuelven a la escuela pensando en los chicos y en la educación.